Quieren jugar con ustedes, dice. ¿Cómo se juega? Enséñenles. Ah, ya se chivaron los. O deme una, quiero ver yo y dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo se tira? De la buena suerte. Bueno, aquí nos encontramos a unos chicos jugando bolas. Es un juego chapín. Y Mari y Helen van a jugar bolas. También se le conoce como canicas. Tengo que sacar la cantidad y el que saca la mayor cantidad gana. Así es, ¿o no? Entonces, ¿cómo es? Tiene que matar a todos. Pero primero tengo que sacar del esto, ¿verdad? Por eso es tirar. Más o menos. Ya. Primero. Tíralo. Ay, ya nada, si sí, pues. Lo voy a tirar. Primero. Ay, yo no tengo fuerza. Mírense ahí para un lado. ¿Quién le toca? No, no tengo. ¿Qué me toca? Me puedo meter aquí, ¿verdad? ¿O no? Voy a hacer. Miren, ni aún así me voy a sacar. Miren. Saqué una, señora. ¿A quién le toca? Ya sacó una, tiene que tirar. Mátelo. Al ver que aquí Helen y María perdieron. Bueno, ahora vamos a preguntarle a los chicos aquí que nos enseñe, cuando ustedes hacen así con el dedo, ¿eso qué es en sí? ¿Qué significa? ¿O qué les ayuda? Pulso. Y si no tengo pulso, me mata. Tenemos que hacer así para que salga pulso. ¿Vieron? A los que estamos retando. Ay. Truena el dedo, a mí no me. Al parecer ya aquí a varios ya
ya le estrena el dedo. Y eso significa pulso. Así es, entonces ya nos divertimos aquí con... Yo quiero explicar cómo murió María. María se ahogó adentro de todas esas canicas. Sola ella murió. Yo compraba canicas, pero nunca jugué así, ¿ve? Porque no había canicas. Y hay muchas maneras de jugar, porque está el triángulo y la tortuguita, ¿verdad? Al ojito. ¿Cómo? Al ojito. Se abren tres ojitos para jugar. ¿Cómo es eso? Ah, ese sí no. Hay que ir metiendo, eso se llama la cuarta. Ah, ese sí no lo sabía, solo sabía. Solo el triangulito. Él va a decir cómo empezaron con el cómo empezaron aquí, ¿ve? Digamos que vamos a jugar de 5, ponen todos los que van a jugar 5 goles cada uno. Tienen que, el que digamos que mata a todos, y digamos que mata a todos, que yo quiero, me agarro todas las bolas porque yo gano todo. ¿En serio? O sea que ahorita el que tiene pulso y se mata a todos, se agarra las bolas. Bueno, amigos, eso explica bastante lo que es el triángulo y lo que son las canicas. Ellos dicen que tienen que ser 5 personas y cada niño tiene que poner sus bolitas, y el que gana le se mata queda con todo, todas las bolas. Vamos a hacer un torneo de bolas. Vamos a hacer un torneo de bolas. Vamos a hacer un torneo de bolas. De repente hacemos con ellos un torneo, ¿verdad? Con premios. ¿Y todo eso qué dicen, niños? ¿Se animan ustedes? A un torneo. Nosotros vamos a poner todas las cosas. ¿Vamos a poner todas las cosas? Yo sí. ¿Se animan ustedes? Y vamos a grabar, hacer algo. Eso sería allá en el campo, ¿va? O aquí. No, aquí, porque aquí no hay bulla. No, igual en la cancha. ¿Cómo están ellos? Ahí está la cancha grande. ¿Se animan a hacer un torneo? Ajá, ¿sí? ¿Se organizó? Un juego de fútbol, de básquet, de canica, todo como son. No, un torneo de canicas. Ajá. De pelota. Hasta yo me apunto porque ya más yo me apunto también, pero tengo que hacer así todos los días, ¿ya? Bueno, amigos, ya estamos llegando a la parte final de nuestro video, en el cual pudimos experimentar una gran caminata donde fuimos conociendo lo que es el paisaje, de lo que es desde el Palmar Quetzaltenango hasta la aldea Pecul. En esta caminata pudimos apreciar también lo que es ir a cangrejear, ¿verdad? Ir a conocer algunos riachuelos, en el cual pudimos, bueno, agarrar alrededor de 9 a 10 cangrejos, en el cual mis compañeras y yo, ¿verdad? Cada quien aportó un cangrejito, ¿verdad? Y a lo largo del camino venimos apreciando lo que fue los paisajes, como lo que es el paisaje desde una parte de lo que es Patio Bola hasta lo que es Aldea Calahuaché. Así también en la trayectoria del camino nos encontramos con unos niños, ¿verdad? Los cuales encontramos felices jugando, lo cual nos trajo viejos recuerdos de nuestra infancia al verlos jugar lo que eran bolas, o conocido como canicas también en lo que es en la parte de Guatemala. Y en el trayecto del camino venimos a terminar acá en lo que es en el parquecito de lo que es Aldea Pecul. Y bueno, me la pasé lo mejor, me la pasé genial, conociendo nuevos lugares, experiencias nuevas de cangrejear. Así es, amigos, pues nosotros con Helen nos la pasamos genial, ¿verdad, Helen? Exacto, fue una experiencia maravillosa, desde ir a cangrejear y encontrarnos a los niños jugando canicas, que por cierto también nosotros jugamos con ellos, y la verdad son niños tan lindos que nos dejaron entrar a sus juegos, y la verdad estuvo todo muy bonito, muy alegre, porque pudimos conocer más lugares de lo que teníamos planeado ir a conocer, y hasta llegar hasta aquí a lo que es Pecul de Pueblo Nuevo Suchitepéquez. Así es, amigos, entonces no olviden suscribirse, activar la campanilla y no olviden compartir y dejar sus comentarios. Denle like, nos vemos en el próximo video.